Esta semana arrancamos de lleno nuestra programación para este nuevo año 2014. Esperamos seguir contando con su atenta audiencia, pero sobre todo que ustedes sean parte activa de nuestro programa, proponiéndonos temas y compartiendo con nosotros información de interés. Iniciemos de una vez este primer programa del año. Existe por ahí un juego infantil muy conocido, un juego de manos que involucra tres elementos: la piedra que vence a la tijera rompiéndola, la tijera que vence al papel cortándolo y el papel que vence a la piedra envolviéndola. Esto representa un ciclo que es lo que da esencia a este juego. Así como este juego, existe un grupo de 5 jóvenes músicos, estudiantes todos de la carrera de artes musicales acá en la Universidad de Costa Rica, quienes se reúnen con el afán de crear un arte agradable y original. Su propuesta se plantea como jazz fusión y se denominan a sí mismos con el nombre de piedra, papel, tijera. Hoy en Materia Gris contamos con su especial participación, así que, ¿qué les parece si de una vez los escuchamos y más adelante ya estaremos conversando con ellos? Thank you.
Piedra, Papel, Tijera es una agrupación de estudiantes de música de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, conformada por Esteban González en la trompeta, José Rafael Jara en la batería, Víctor Arrieta en el piano, Leo Vanderlat en el bajo y Pedro Gutiérrez en el saxofón. Con el nombre lo que queríamos era buscar un nombre que fuera fácil de acordar y que trajera a la vez recuerdos a la memoria del pasado. Entonces, Piedra, Papel, Tijera es un juego que la mayoría de la gente conoce y de ahí viene el nombre. Bueno, ahora nos encontramos con 3 de los 5 integrantes de la agrupación Piedra, Papel, Tijera. Chicos, bienvenidos a Materia Gris. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, tal vez sí, empezamos de un solo para que nos cuenten por qué se interesaron en la música, porque todos ustedes son estudiantes justamente de artes musicales acá en la UCR. Tal vez Pedro, vos sí, empezás. Bueno, yo me interesé en la música desde muy niño, en realidad. Tenía 10, 11 años. Y, no sé, empecé en una escuela de música privada y después hice las pruebas para entrar a la Escuela de Artes Musicales, a la etapa básica de música, y ahí empecé a, no sé, investigar más sobre la música, conocer un poco más sobre el ambiente musical y todo. Bueno, Pedro, ¿y por qué decidieron no solamente de forma un poco improvisada, verdad, sino más bien ponerse a formar una agrupación musical y realmente montar un proyecto bastante serio como el que ustedes ya están montando? Bueno, eso fue, nació, Pedro y yo nos sentamos un día ahí a tomarnos un café y estábamos pensando que bueno sería de hacerse un grupo de jazz, funky. Al principio empezamos con funk, ¿verdad? Pero la banda fue ahí como cambiando, llegamos a lo que tenemos hoy. Y la idea surgió de que, bueno, en la escuela no hay agrupaciones de música popular ni nada de esas cosas. Entonces, si uno por iniciativa propia no hace las cosas, no puede romper como ese molde, ese esquema, y no puede experimentar, que es uno de los principales objetivos, digamos, porque nosotros tocamos repertorio original
Y eso es como ese experimentar, ese laboratorio que tenemos. ¿Han pensado en algún momento, pensaron desde el principio que fuera jazz fusión o también consideraron otras opciones musicales? No, siempre fue jazz fusión, funk, por ahí. Sí, siempre pensamos en la música, en fusionar la música. No nos encerramos en un solo estilo de música tampoco. Por ejemplo, las canciones que van a escuchar ahora tienen ritmos costarricenses, tambito, tienen un poco de swing, también tocamos reggae, tocamos varios ritmos. No solamente es el jazz en realidad lo que la banda toca, sino que es variado. Bueno, y Felo, ustedes, bueno, son estudiantes, ¿verdad? Entonces, sí. Tampoco es que tienen demasiado tiempo para dedicar a esto, pero bueno, tienen que acomodarse de alguna forma. Tal vez si nos cuentan cómo se organizan para, bueno, cumplir con todas las obligaciones que, fijo, tienen, ¿verdad? Todos. Bueno, primero todos nos ponemos de acuerdo para definir un ensayo entre semana, por lo menos mínimo uno. Entonces, entre el horario y todos, buscamos dónde hay espacios para acomodarnos y así poder ensayar. Que así sí es muy complicado, ¿verdad? Uno anda por allá, otro tiene clases, cosas así. Entonces, sí, tratamos de buscar un espacio donde todos podamos estar, porque es importante que estemos todos a la hora de ensayo y para darle, o sea, y crear. Bueno, definitivamente es un esfuerzo que vale la pena. De hecho, vamos ahora a escuchar una de las canciones de este grupo y esta lleva como nombre Oxímoron. Thank you.
Bueno, continuamos conversando con los chicos de la agrupación Piedra, Papel, Tijera. En esta ocasión también nos acompañan Leo y Víctor. Bienvenidos, chicos, a Materia Gracias. Gris. Gracias. Pedro, bueno, también me contabas que todo es 100% original, ¿verdad? La música. ¿Cómo se da esa parte de la composición y la distribución de roles dentro del grupo? Bueno, no es 100% original la música que tocamos, pero sí tocamos música original también. Bueno, eso es como, el grupo es como un taller, en realidad, cualquiera de nosotros puede traer una canción y nosotros la montamos. El grupo es para eso, en realidad, para hacer música de nosotros, música de nuestro agrado. Entonces, bueno, yo he traído algunas canciones, Leo también y Víctor, ellos también componen, y la música que se traiga al ensayo, al grupo, esa es la que se monta y se toca. La idea es intentar tener un repertorio, o por lo menos la base del repertorio, totalmente original. Estamos pensando, el último concierto que intentamos hacer que todo fuera original. La idea es, digamos, lograrlo. El último concierto logramos hacer un 80% de la música. ¿Qué creen ustedes que, bueno, esa propuesta va a ofrecer también al público costarricense diferente, ¿verdad? A las otras que existen. Sí, bueno, me parece a mí, tal vez la idea sería específicamente buscar algo diferente. Exactamente eso. Es un poco difícil, puesto que las vertientes ya están muy mezcladas, ¿verdad? Lo que es jazz, funk, rock, todo esto, hay muchas bandas que están tocando lo mismo. Lo que nosotros estamos intentando hacer es precisamente eso, buscar nuestra identidad, hacer nuestra música, llegar y ensamblarla en el grupo y que cada uno opine desde su punto de vista. Bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Qué retos tienen o qué proyectos tienen en puerta por ahí para que nos cuenten, tal vez? Estamos ahora en un periodo de composición, entonces estamos montando piezas nuevas, tenemos piezas de Víctor que están por montarse, piezas de Pedro y mías también, y en eso estamos montando piezas y también tocando en los conciertos con el repertorio que ya lo tenemos montado. Sí, se acerca una sorpresa más, vamos a grabar un demo, tal vez unas 5 o 6 canciones para los próximos 3 meses. Muy bien, bueno, vamos a esperarlo por ahí. Chicos, hay un tema que, bueno, a todos los costarricenses ahorita nos interesa mucho y nos gustaría también saber la opinión de ustedes, ¿verdad? Estamos a pocos días ya de estar enfrentándonos a una nueva elección, ¿verdad? Presidencial. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿qué les ha parecido esta campaña? Y tal vez si pueden darle a la gente también que los está escuchando alguna recomendación, ¿verdad? De cómo escoger a ese próximo presidente. De no. Hay que informarse bien, yo creo, sobre todo porque se está jugando mucho con lo que con las palabras y los mensajes que se pueden dar y no, o sea, que no corresponde siempre a digamos tal vez las buenas intenciones que pueda tener un partido o las malas que pueda tener. Entonces hay que leer a fondo, tal vez no solo contentarse con los anuncios que vemos en televisión. Claro, a mí me parece que es importante precisamente eso, lo que dice Leo. Hay ciertos candidatos, sin dar colores, ¿verdad?, que tal vez en sus campañas políticas no están dando ninguna idea de su plan de gobierno, ¿verdad? Mucho pasa por televisión, ¿verdad? No sé si será ese el problema, que tal vez el tiempo es exageradamente valioso, ¿verdad? Pero sí me parece que en las redes sociales, que es un medio que ahora explotó con estas elecciones, ¿verdad?, hay candidatos que ponen más concisamente sus ideas. Inclusive hay ciertos que, por dicha, yo he tenido la suerte de leerlos, que han puesto sus ideas sobre la cultura, cosa que a los músicos nos interesa bastante, ¿verdad? Entonces sí es importante verificar las ideas que tiene cada candidato, no solo dejarse llevar por las imágenes, por la politiquería siempre, ¿verdad? Bueno, chicos, y es que Materia Gris es un programa dirigido a los jóvenes, pero también nos gusta mucho el arte y la música, pero también nos interesa mucho todos estos temas, bueno, de realidad nacional, que de verdad nos competen a todos. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros no solo su talento, su arte, sino también sus opiniones con respecto a estos temas, de verdad. Bienvenidos y ojalá no sea la última vez que nos acompañen. Gracias. Y bueno, ustedes muy atentos y atentas a Materia Gris durante las próximas 2 semanas, en las que hemos preparado 2 programas muy especiales de cara a las elecciones nacionales del próximo 2 de febrero.
Se trata de la edición especial que hemos denominado con el nombre de Desencantados, en la cual buscamos interesar a esos sectores de la población joven que se encuentran desencantados con la forma de hacer política. Ya lo saben entonces, durante las próximas dos semanas cerramos con una pieza más de Piedra, Papel, Tijera. Sigan en sintonía de su canal UCR, que es Televisión con Sentido.